¿Qué es una ficha técnica ambiental, ¿no? Es un instrumento que se va para instrumentos donde en la resolución que nos emite el Ministerio de Vivienda a través de su Dirección General de Asuntos Ambientales, que nos permiten hacer este tipo de fichas. Entonces, ellos nos brindan un instructivo para el correcto llenado y no cometamos el error en lo que se da en muchos proyectos de saneamiento, ya sean que contemplen un sistema básico por gravedad o con una PETAP o con una PETAR o solamente que contemple lo que son los UBS. ¿Ya? No, se observa, ¿no? ¿Cierto? A ver, según la resolución ministerial número 036-2017, ellos nos establecen un instructivo. Entonces, nosotros nos vamos a basar en este instructivo para poder llenarlo. Lo que voy a hacer es agarrar el mismo instructivo y explicarles a los presentes y posterior cómo se debe llenar una FTA para un proyecto completo, lo que contempla desde una captación hasta una disposición final, que es una PETAR. ¿Ya? Bueno, y otro es los conceptos mínimos y básicos que debe tener, cuáles son para que se llene una FTA. A ver, ¿qué debe cumplir mi proyecto para hacer una ficha técnica ambiental, ¿no? Bueno, atender a una población rural, a una localidad menor de 2.000 habitantes. Otro, que apliquen la tecnología por gravedad sin tratamiento, con tratamiento, por bombeo sin tratamiento y lo que son los UBS, ¿no? Bueno, y también acá hay una restricción muy importante, como es el tema que no se debe ejecutar o no se debe hacer una FTA siempre y cuando contemple que esté dentro de un área natural protegida, en una zona de amortiguamiento, en una zona donde haya presencia de restos arqueológicos. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos muy cerca de la ciudad de Ayacucho el tema de Vilcas. Entonces, ahí no me va a permitir para proyectos nuevos implementar una FTA, sino un día, de acuerdo a la magnitud de mi proyecto y de acuerdo a los impactos que se pueden generar con esta actividad. Mucho depende de mis actividades que van a plantar, en dónde y si están dentro o fuera de la zona de amortiguamiento. ¿Está bien? Ya, bueno, voy a abrir el instructivo para poderlo revisar con todos los presentes y explicarles paso a paso, ¿no? El FTA comprende 10 capítulos que va desde datos generales hasta un plan de monitoreo dentro de la ficha. Ya, eso va a depender mucho si es con una PETAR o sin PETAR. En caso sea sin PETAR, solamente se obvia lo que es el tema de monitoreo. Solamente las actividades son puntuales. A ver. Ahí lo pueden observar. Sí se observa, ingeniero. Compártelo en pantalla completa nada más, por favor. Ahí. Sí se observa, ¿no? Sí, pero compártelo en pantalla completa. Sí, está en Por pantalla favor. completa. No se observa. Ahí. Ahí se puede observar. Me copian, se puede observar ahí. Sí, ingeniero, se observa. Ya, como les mencionaba, ¿no? El instructivo que nos da el Ministerio de Vivienda a través de su Dirección General de Asuntos Ambientales. ¿Qué nos dice y cómo debe ser el correcto llenado de una FTA? Entonces, vamos a continuar. El objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta ficha? Que se aplica a todos los proyectos de saneamiento que no se encuentran incluidos dentro del alcance de la resolución ministerial 0383-2016. Justo les mencioné antes, ¿no? Y los alcances, que va a todos los proyectos de saneamiento y en el subsector. Las referencias normativas son la ley de servicios de saneamiento, la Ley General del Ambiente, la ley del CIA, que es la 27446, la ley de recursos humanos, todo lo que tenga que ver con el tema ambiental, ya sea con la ley de recursos hídricos, porque todas estas leyes
cumple un rol muy importante en esta ficha técnica. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 nos pide si tiene disponibilidad hídrica, si está autorizado por la autoridad local del agua, si tiene un SIRA, si está contemplado todos estos estudios básicos. Bueno, las condiciones que debe cumplir mi proyecto para ser considerado en el marco de una FTA. Y en este caso, no. Por ejemplo, menor a 15.000 habitantes, se debe hacer una FTA. ¿Y qué contempla, no? Desde una captación hasta una disposición final adecuada, como les mencioné antes. ¿Qué contempla? Una captación, una PETAP, un reservorio, redes, las líneas de conducción, las líneas el tema de conexiones domiciliares, las redes de alcantarillado, buzones y la PETAR, ¿no? Ya sea un sistema convencional o un sistema de mediante lagunas o un sistema semi-mecanizado. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes pueden elaborar esta FTA? ¿O quiénes? El ministerio da la facultad de que pueda elaborarse por un ingeniero sanitario, civil, ambiental o de carrera profesional afín, pero que sea especialista, que haya trabajado por lo menos en este sector, porque mucho parte de las actividades. Es decir, si yo tengo un sistema existente, mi presupuesto yo no voy a plantear pues, solamente limpieza del terreno, ¿no? Voy a plantear que se haga una pequeña subpartida para lo que es demolición de material excedente. En caso tenga una petal, digamos, un tanque séptico, todos esos restos de concreto debo tener ya un acta de DME en donde voy a disponer. No botarlo a una quebrada, porque como ustedes saben, el ALA prohíbe eso y multa. A ver. Por ejemplo, ¿cómo entramos, no, al tema de la FTA? Para poder registrarlo. En el servidor Google ponemos FTA-DGA. Entonces nos va a botar al aplicativo directamente y nos va a preguntar unas dos opciones, ¿no? Antes de iniciar el registro debes tener en cuenta que solo podrás registrar tu proyecto si cuenta con las siguientes características. Entonces, como les mencioné, si cumple con las características que son menor a 15.000 habitantes, que no está dentro de la resolución ministerial, pones acceder. ¿Ya? Y nos va a botar directamente al aplicativo. Y nos hacen dos preguntas. ¿El proyecto ha iniciado obra? En este caso, cuando estamos a nivel de expediente, no. Marcamos en la opción no. ¿El proyecto es de inversión pública? Sí, la mayoría está sujeto a financiamiento. Todas las entidades que no cuentan con el tema de servicio básico, ¿qué buscan, no? Que esté dentro de la ley de presupuesto, que busquen un financiamiento y puedan ejecutar y dar el tema de la continuidad de ese servicio. Entonces, como primer campo, ¿qué nos da? Los datos generales. Uno, el proyectista que está elaborando el expediente nos debe facilitar todos los datos concernientes a este proyecto. Es decir, desde la memoria descriptiva hasta todos los planos correctamente georreferenciados. ¿Por qué? Parte de eso van a ser el tema de nuestro plano de ubicación, nuestro plano de monitoreo, nuestro plano de área de influencia, nuestro presupuesto que nosotros debemos elaborar como especialistas ambientales. Y presentar al consultor del expediente con la finalidad de qué, de que esas partidas se respeten. Porque no solamente acaba en que tú, yo lleno mi FTA y ahí queda, ¿no? Al terminar el FTA, al ejecutar el proyecto, tenemos que reportar el tema de los compromisos ambientales que tú estableces en tu FTA. Es decir, si yo pongo instalación de un baño tipo Disal, en mis metas, en la etapa de ejecución, debo cumplirlo. Porque por esa partida me pagan y es a costos unitarios. Si tengo riego de redes de alcantarillado, entonces debe haber una justificación de esa partida. Tengo que hacer mis riegos periódicos en las zanjas, en las tuberías de agua, en lo que es el tema de excavación de la petar, del reservorio, entre otros. Si tengo disposición final de residuos sólidos, ¿cómo? Puedo hacer un convenio con la entidad. Voy a contratar una EPS. ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, todas esas partidas, parte del expediente que te dan a ti para que tú puedas armarlo. ¿O de qué me vale que yo haga mi presupuesto si ni siquiera lo han contemplado ellos en el presupuesto que ya lo tienen todos los metrados para que puedan correrlo?
y la ficha técnica, algo muy importante, que primeramente tiene que ser aprobado el presupuesto para que no haya una contrapartida. Digamos, si en presupuesto ambiental que yo planteo es 200 mil, en mi expediente técnico aprobado debe decir 200 mil. En caso haya no haya una coherente relación, ¿qué se tiene que hacer? Se presenta al Ministerio de Vivienda, a través de su dirección, la modificación de esta ficha técnica ambiental para que se pueda ejecutar correctamente. Porque como ustedes saben, y en muchos casos sé que personas están escuchando y son consultores, proyectistas, ¿qué pasa, no? Me dan mi expediente, veo mi partida ambiental, 5 mil soles. Veo mi partida tal vez que contempla riesgos. No existe esa partida. Mi partida de EPP está en gastos generales, pero tu plan de emergencia, ¿dónde está tu implementación de tus demás componentes? No existen. Entonces, esa es la justificación, ¿no? Nosotros planteamos nuestra FTA a través de nuestros componentes ejecutar. Si yo tengo mi red de conducción con una pendiente mayor a 30 grados, se supone que voy a considerar pases aéreos con maderas de acuerdo al espesor, al tamaño de una persona, viendo las características en dónde lo voy a ejecutar, si es en la selva, si es en la sierra, si es en la costa. Si es en la selva, son diferentes tipos, si es en la sierra, igual. Ya, entonces empezamos con los datos generales. ¿Qué me pide? Lo primero, el 1.1 me pide el código SNIP del proyecto. Y automáticamente con este código SNIP me manda el nombre del proyecto, mi población beneficiaria. Ahora, el tipo de administrado, ¿quién es? Es una municipalidad, ¿no? La municipalidad tal de Carmen Alto, San Juan Bautista, o entre otros. Nombre del administrado es el titular del proyecto, el alcalde. Nombre del representante legal, bueno, como les dije. Nombre del profesional responsable, igual. ¿Quién es el especialista que está cargando? Como les dije, tiene que ser colegiado y especialista. Ahí nos da el teléfono celular, su email. Y en el email, ¿qué ponemos, no? Un correo para que nos dé un código de verificación y nos acepte. Y se anexa una declaración jurada en donde el alcalde, el titular del proyecto, autoriza a ese especialista en que va a llenar esa FTA. Eso es. Entonces, como punto 2, nos pide la localización del proyecto. Acá hay muchos que cometemos el error de que, por ejemplo, ¿no? Acá bien claro dice, asimismo deberá completar el ítem 2.6 coordenadas del área de influencia directa que encierra los componentes del proyecto. Que encierra, ¿qué quiere decir esto? Que desde mi captación hasta mi disposición final, tiene que haber como un polígono en donde se vaya a poner estos puntos y subirlo el plano de ubicación con las coordenadas respectivas. Hay otros que, ¿qué es lo que hacen? Agarran el plano del expediente, plano de ubicación, lo ponen, pero no se trata de eso. En el software del ArcGIS, lo plasmo todo el CAD al software del ArcGIS. Entonces lo hago como un pequeño polígono, un área de influencia, y lo delimito todos estos puntos. Y esos puntos son los que tengo que subir acá. La altura, el norte, el sur, la qué altura está, en qué localidad. O sea, correctamente se debe subir. No solamente es que ponga, digamos, tengo tres localidades. Ya, Chirumpiari, una coordenada. Pacha, una coordenada. Satipo, una coordenada. No. Se encierra todos los componentes en un polígono y ahí recién se sube al sistema. El campo test, los antecedentes del proyecto. ¿Qué quiere decir esto, no? Es el sistema existente que se tiene en un proyecto que se está interviniendo. Es decir, si ya cuenta con una captación, si se va a hacer solo el mejoramiento, si ya tiene reservorio, si se va a demoler. O se va, si está incorrecto y solamente se implementa un cerco, si las redes están bien o se tienen que profundizar, si tiene una petarda, si se va a demoler, si tiene buzones que ya han pasado su tiempo de vida útil, ¿qué se va a hacer? Entonces, todas esas cosas nos llevan ¿a qué? A que nosotros también hagamos nuestro presupuesto. Con estos antecedentes, con este sistema que nosotros ponemos puntual, ¿qué nos dicen? No, ya, ¿sabes qué, señor? Yo tengo estas partidas que se van a ejecutar, entonces yo necesito estas medidas
de mitigación para mitigar todos los impactos que se van a generar. Es decir, si yo elimino, tengo que tener un DME. Si yo genero residuos, tengo que tener mis contenedores de residuos sólidos. Si voy a utilizar bolsas de cemento, ¿qué tratamiento le voy a dar? Si voy a utilizar pinturas anticorrectivas, voy a utilizar soldadura, voy a utilizar acero. Siempre hay desperdicios de acero, alambres 8, 16, maderas. Pocos son los que tienen el tipo de encofrado metálico. Entonces, sí o sí se generan residuos de construcción. Maderas para los puntales, para el encofrado del tanque, paneles. O sea, son muchos componentes que yo debo proyectarme para hacer mi presupuesto y el tema de mis planes. Bueno, el campo 4, que es la descripción del proyecto. Como les mencioné, ¿no? Ahí solamente puede ser integral, que contempla agua y desagüe, puede ser para agua potable, alcantarillado, redes, o solamente mejoramiento de una petar. Ya. Acá, por ejemplo, en el capítulo 4, que es la descripción del proyecto, me pide todo. Desde si contempla una captación hasta una petar, para ver los rangos, ¿no? Si tiene acá el tema del ala, si no tiene el tema del ala, ¿cuál es qué debo hacer? ¿Qué documento debo anexar? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el 4.3 me pregunto, ¿el proyecto cuenta con disponibilidad hídrica? Si tengo mi autorización, lo cargo. En caso no tenga, tengo que subir el tema de aprovechamiento hídrico. Es decir, si es una captación tipo manantial, hago mi aforo, hago mi estudio de aprovechamiento y lo cargo eso. ¿Ya? Entonces, ahora acá en el 4.4, ¿qué me dice? El tipo de captación, que es subterránea, superficial, manantiales, galerías filtrantes, entre otros. Entonces, ¿nosotros qué pondríamos acá, no? Si es río, es un flujo de agua superficial. Si es un manantial, es una fuente natural. Entonces, la mayoría en la sierra lo capta de lo que son los manantiales. La mayoría. Y otros ya son el tema de, digamos, en la selva, por ejemplo, en varios proyectos que se ha hecho, es el tema de la captación de ríos, y ahí sí o sí se establece un sistema de tratamiento, ¿no? Con una PETAP. Bueno, el tipo de proyecto, como les dije, puede ser integral, agua, redes, petar, o sea, de acuerdo a la necesidad. La descripción de los componentes proyectados. ¿Quién te da esto? Esto nos da el proyectista, ¿no? ¿Qué nos dice? Desde trabajos preliminares hasta lo que es la limpieza del terreno. ¿Qué contemplan nuestros trabajos preliminares? Limpieza del terreno, movilización y desmovilización de equipos, trazo y replanteo, verificación de los componentes, en qué estado están, si las coordenadas cumplen o no cumplen. Entonces, de acuerdo a esto, todo lo que nos da en la memoria instructiva de acuerdo a las partidas a ejecutar, lo consideramos acá. ¿Ya? En el 4.3, ¿cuenta con disponibilidad hídrica? Sí, no. ¿Qué tipo de captación es? Manantial, subterráneo, superficial, entre otro. La fuente y cantidad del número de captaciones. Si yo tengo 5 captaciones, tengo que poner el número de captaciones y el caudal de captación, el global. Entonces, si yo tengo en 5 localidades A, B, C, D, lo pongo los números de captaciones y el caudal. Ahora, en lo que es, digamos, cuando capto de un río, me considera, o de acuerdo a mi análisis de laboratorio, que me da los valores, los rangos, de acuerdo a mi ECA Agua del 004-2017, que es el tipo 1 para consumo humano, si veo que los parámetros están superando, yo debo plantear una PETAP. O ya está, entonces, ¿qué contempla eso, no? La PETAP debe tener desde su galería de filtro dentro hasta su reservorio que cumple todo un proceso de desinfección. Y en el 4, en el 4.8, ¿qué ponemos? Todos los componentes, ¿no? Como le digo, su desarenador, su filtro lento, su galería filtrante, o los componentes que estos contemplan. Y ahora, en el 4.9, sistema de disposición de excretas. Entonces, ¿qué ponemos acá? Si es un proyecto que donde están las localidades alejadas, ¿qué es? Contempla que es una UBS, ¿no? Unidades básicas de saneamiento para arrastre hidráulico. No puedo plantear una red de alcantarillado siempre en cuando
sean mis poblaciones alejadas. Las redes de alcantarillado deben ser puntuales en una sola comunidad donde cumplan estas no las normas que nos establece el Ministerio de Vivienda. En lo que es el 4.10, plan de tratamiento de la PETAR, tipo de tecnología, el tipo de tratamiento y el caudal del afluente. Entonces, todo esto, ¿de dónde nos sale? ¿No? De los componentes a ejecutar. Si mi PETAR contempla desde mi cámara de rejas hasta mi caseta de cloración, ahí tengo, ¿no? Cámara de rejas, desdrenador, mi tanque IMO, mi filtro, mi lecho de secado y mi caseta de cloración. ¿Y cuál va a ser el cuerpo receptor? Si va a ser el mismo suelo, va a ser una zanja de infiltración, va a ser directamente un río. Entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces, si yo tengo una PETAR, pongo, ¿no?, el tipo de tratamiento hidráulico. Tipo de tecnología, ahí nos va a establecer lo que es el tanque. Si planteo con tanque IMOF, lo pongo en tanque IMOF. Si planteo con lagunas de facultativas, pongo lagunas facultativas. Si pongo con tanque RAFA, RAFA. O sea, va a depender mucho de lo que planteen el proyectista. En los componentes de la PETAR, como les dije, ¿no? Desde la cámara de rejas hasta el dispositivo de salida. Incluso el cerco perimétrico más para no obviarlo. Responsable de la operación y mantenimiento con las actividades del proyecto. Bueno, ¿quién es el responsable de esta implementación? Es la entidad. ¿Y quién se encarga del tema de operación y mantenimiento? Es la HAS del lugar. Digamos, si yo tengo mi HAS, que es, digamos, un proyecto de Chiara, es la municipalidad misma. Y el tema del y acá en el 4.11 me quiere decir esto: yo hago mi diseño de mi PETAR, proyecto mis eficiencias, es decir, mi pH, mi temperatura, mi salida de mis coliformes termotolerantes, mi DBO, mi DQO, mis aceites y grasas, mis sólidos fundidos, parámetros. Lo primero que debo hacer es sacar, si es un sistema existente, sacar una muestra de agua residual y verificar todos los parámetros, si superan o no superan, si esa es existente, estaba cumpliendo, ¿no? Yo tengo que hacer mi estudio de caracterización y mi estudio de cuerpo receptor, que contempla esos dos estudios básicos, que con el estudio de caracterización voy a determinar los parámetros reales en campo. Voy a ver el tipo de muestra, los parámetros, en qué rango están, y cuando se va a hacer la disposición al cuerpo receptor, ver si se va a afectar este fluente al cuerpo de agua. Ahí vamos a tener en cuenta la forma del río, el caudal, sacar un punto en el río y ver los parámetros que tiene, si está por encima de los coliformes fecales, si está por debajo, y entre otros. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en el tema del plan de monitoreo. Ya, el campo 5, condiciones ambientales y sociales en torno del proyecto. A ver, ¿qué nos dice, no? El factor ambiental, agua, aire, suelo, paisaje, lo que nosotros creamos en campo. Muy importante es ir a campo y no solamente me dan el expediente, como en muchos casos, que ya esto es así, te dan unas fotos y tú con eso tienes que interpretar. Factor suelo, ¿qué tipo de suelo está? Eso te dan en el estudio de mecánica de suelos. Si es roca fija, roca suelta, material suelto, entre otros. El tema del paisaje, si está intervenido desde más antes. El tema del aire, si es tiene alto tránsito vehicular. El tema de la flora, fauna, de acuerdo a mis componentes. Y de acuerdo a eso establezco mi calidad ambiental en la línea de base, si es baja, media, alta. Entonces, de acuerdo a esos criterios, nosotros lo estipulamos, ¿no? Ahora me dice adjuntar el plano de área de influencia ambiental. En este tema, a veces cada especialista toma un criterio muy diferente. Por ejemplo, en el caso a veces de algunos,
contemplan para el área de influencia directa 50 metros en total, 25 a cada margen, derecha, izquierda, ¿no? Y otros contemplan menos, otros contemplan más. ¿Y uno por qué? Es por el tema también cuando son redes, es el tema de las viviendas. Tienes que respetar siempre el margen de tu levantamiento topográfico. Si te dice que tu red va a pasar por ahí, tienes que prevenir que tu maquinaria no afecte a la población beneficiaria. Tienes que, en campo, más o menos, adecuarte a lo que tienes y ejecutar. No decir que tu área de influencia es tanto, entonces yo voy a afectar tanto. No. Se trata de ser objetivos y, en campo, verificar las condiciones. Ahora, el tema de la participación ciudadana. En acá nos dice, en caso de que el proyecto cuente con una PETAR, todos los proyectos que cuentan con una PETAR tienen que tener un ítem que es la participación ciudadana, y cuando es su vez es no. Entonces, ¿qué nos dice? No, cuando en el plan de participación ciudadana nos menciona que el primero se hace una convocatoria a todas las autoridades competentes, población beneficiaria, con el fin de qué, de explicar cómo se va a ejecutar y qué impactos va a repercutir este proyecto en el tema ambiental. Digamos, en la selva yo estoy ejecutando, tengo mi chacra de coca, le meto maquinaria. Entonces, si antes de eso yo no he hablado con la autoridad, no he mencionado que mi red pasa por ahí, ¿qué pasa? Genero un conflicto, ¿no? ¿Y este conflicto a qué me lleva? A que pueda haber una paralización de obra, una suspensión y otros factores. Entonces, para eso, antes de ejecutar, a nivel de expediente técnico, se debe haber hecho por lo menos un taller de participación ciudadana en donde se explica a todos los beneficiarios ya cómo se va a ejecutar. Mi red pasa por acá, señor. Hablo con las autoridades si esa red puedo modificar o al afectado. ¿Qué podemos? ¿Qué una solución, ¿no? Que se ha hecho en muchos proyectos. Si pasa por su chacra de coca, por sus cultivos, ya, señor, ya la comunidad te va a dar en parte de tu daño afectado un terreno y a media hectárea más en otra parte. Entonces, ya tienes libre disponibilidad. Ahora, ¿el ministerio qué te pide? Que todos los documentos legales, el tema de saneamiento de todos los componentes de las redes, todo, tiene que estar a nombre de la entidad para que busquen el financiamiento. Es un tema muy importante. Antes no, pues solamente hacíamos un acta, sí señor, y por acá van a pasar, y en la hora de la hora, ¿cuál era? No, el contratista tiene plata, me tiene que pagar, si quieres pasar son 5.000 soles, y a veces no está considerada en ninguna partida, ¿no?, lo que es el daño por afectación. Entonces, para eso, el ministerio ha implementado que todos los proyectos tienen que tener ya sus partidas registrales a nombre de la entidad, para que el contratista vaya y ejecute correctamente. Acá también entra mucho el tema de riesgos. En los estudios básicos a nivel de expediente, se evalúa estos riesgos que pueden tener esta obra, como es desde el factor ambiental hasta los factores del tema del proceso constructivo. El campo 7, lo que es la identificación de los impactos ambientales. ¿En qué etapa del proyecto? En la etapa de ejecución, operación y mantenimiento, plan de cierre del proyecto, la denominación del impacto y el medio al que afecta. Si yo tengo mi agua, o sea, tengo un flujo de agua, un río, ¿qué es lo que va a pasar cuando ejecuto un proyecto? O cuando digamos, va a pasar los camiones. Posiblemente mi cuerpo, el flujo de agua va a ser afectado. Posiblemente, porque no podemos asegurar algo que no ocurre. Tenemos que hablar en posibilidades. Ya, ¿qué pasaría en el tema del suelo? Digamos, compactación del suelo. Uno, ¿por qué? Yo como contratista debo establecer todos mis ingresos vehiculares señalizados. Si uno de mis operadores no pasa por un ingreso autorizado, es sujeto a sanción. ¿Por qué? Porque tal vez al otro lado había animales, niños que juegan, o de acuerdo al área de trabajo, se hace estos impactos ambientales. De acuerdo a la construcción, digamos, de infraestructuras grandes que son el reservorio, flora, pérdida de la cobertura vegetal, sí o sí. Para remediar, ¿qué debo hacer? Mi reforestación en la etapa de cierre ya, ¿no? Cuando vamos a terminar de ejecutar este proyecto.
En el campo 7, medidas de prevención y control. Esto va desde la etapa de ejecución hasta el cierre y abandono. ¿Qué nos quiere decir? La etapa del proyecto, la denominación del proyecto medio que afecta, el tipo de medida, si es preventiva, correctiva, la medida propuesta y el responsable de la implementación. Cuando es la etapa de ejecución, cierre y abandono del mismo, de las actividades del proyecto, ¿quién es el responsable? Es el contratista y... A ver, un momentito, por favor. A ver, se observa, creo que había un error que no se podía observar. Señorita. Sí, se observa, ingeniero. Nos quedamos en el capítulo 8, que son las medidas de prevención y control. Como les dije, ¿no? ¿Quién es Lo podría el... acercar un poco más, pero no se visualiza bien. Ahí. Ya es un poco mejor. Ya. En campo 7, que son las medidas de prevención y control, en las etapas del proyecto. Como les mencioné, desde la ejecución hasta el cierre y abandono del proyecto. ¿Quién es el responsable de implementar en la etapa de ejecución, ¿no? El contratista, el que gana la ejecución de la obra y, de acuerdo a su personal clave, el responsable de la implementación es su especialista ambiental. Ahora, en este caso, con la ley de homologación de profesionales, ya está definido bien claro que hay un especialista ambiental, que hay un especialista en seguridad y salud, un especialista en calidad, el asistente, el residente de obra, de acuerdo a la magnitud del proyecto. Entonces, de acuerdo a cada etapa del proyecto, yo planteo mi impacto y mi medida propuesta a mitigar. Si en mi etapa de ejecución yo planteo generación de residuos sólidos, mi medida propuesta, ¿qué va a ser? Implementación de contenedores, implementación del DME, limpieza de quebradas en caso vea un tema de riesgo, implementación de qué, de pases peatonales para dar el tránsito vehicular correcto, mi señalización ambiental, mis equipos de emergencia. En caso, digamos, me sucede un accidente, ¿qué debo hacer? Un convenio con el centro de salud más cercano, con una clínica, de acuerdo a dónde estoy ejecutando mi obra. Si es en la sierra, no creo, ¿no? Lo más cercano que puedo hacer es con un centro de salud. Ya en casos extremos que haya muerte, o sea, un accidente digamos, por aplastamiento en unas redes de alcantarillado, ya tendré que llevarlo adecuadamente a un centro de salud tipo 2, ¿de acuerdo? Al riesgo que me va a generar esta actividad. Entonces, siguiente, el programa, el campo 8, ¿no? El programa de residuos sólidos. Igual, en el programa, ¿qué me dice? De acuerdo a mi etapa, ¿qué cantidad de residuos sólidos genero? ¿Y cuál va a ser mi disposición final? Y el responsable de mi implementación. Y el titular que debe presentar la declaración anual de manejo de residuos sólidos en las actividades de construcción y demolición. Yo como contratista, en el caso de ejecutor de obras, ¿qué debo hacer, ¿no? Llevar un registro de generación de residuos, ya sea desde orgánico, inorgánico, papeles, el tema de restos de construcción, ¿no? Desde maderas, bolsas de cemento, restos de concreto, alambres, fierros. Todos esos materiales debo hacer una pequeña proyección de acuerdo a qué, a mis insumos que me establece en el expediente técnico. Si para toda mi obra me establece, digamos, 10.000 bolsas, ¿qué debo hacer? ¿Cuál va a ser su disposición final?
si voy a contratar una EPS, si voy a mandarlo, ¿qué voy a hacer con mis restos de más? Tengo que implementar una DME, donde autorización de la comunidad, mi plano de ese predio registrado y autorizado por la comunidad. La cantidad de residuos no municipales que pueden ser desde bolsas de plástico, bueno, siempre en el campo a veces venden gelatinas, te compras una gaseosa, plátano, o sea, todos esos residuos, ¿qué puede hacer, no? Con la entidad, digamos con la municipalidad, hacer un pequeño convenio. ¿Sabes qué, señor? Más o menos mi proyección mensual es esto. Ya es 1 metro cúbico de residuos inorgánicos, orgánicos, inorgánicos, o de acuerdo a nuestra realidad de campo, ¿no? Y hago un pequeño convenio, señor. ¿Sabes qué? Estos residuos municipales voy a eliminar a tu relleno sanitario y yo te puedo retribuir ¿con qué? Con apoyo de maquinaria en caso lo necesites, con apoyo de, digamos, que de combustible. O sea, dar una mejor salida, pero, o sea, dar una correcta disposición final. O simplemente no obviar este tema, ¿no? ¿Otros qué hacen? ¿Sabes qué? Ya lo juntamos todo, restos de concreto, restos de madera, bolsas de cemento, al DME. El DME acumula todo. Lo tapan y por último ni siquiera lo revegetan. Entonces, la revegetación es un tema muy importante para que pueda haber a su estado natural. Ahora, en el campo 10, el programa de monitoreo ambiental. Acá es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto nos va a permitir verificar y corregir todos los parámetros que se han dado en campo antes de la ejecución y después de la ejecución. Entonces, el programa de monitoreo ambiental se aplica siempre y cuando, en antes les dije que cuente con una PETAR. Por ejemplo, en la etapa del proyecto o en la etapa de ejecución. Mi factor ambiental puede ser aire, ¿no? Parámetros de monitoreo, el PM10, el PM2.5, el NOx, la estación de monitoreo, de acuerdo a mis componentes principales. Si tengo mi PETAR, en mi PETAR un punto. Si tengo mi reservorio, un punto. Si tengo una ciudadela así que es constante, otro punto. Mínimo, ¿de acuerdo? O yo lo establezco siempre 3 puntos, ¿no? En los componentes principales. Reservorio, en la ciudad y en la PETAR, porque ahí es donde va a haber mayor actividad, mayor movimiento de tierras. Y mi frecuencia de monitoreo, como sabemos, las obras son 5 meses, 6 meses. Pocas obras son que son en etapas, ¿no? Pero si es en etapas, también lo puedes hacer semestral o digamos, por ejemplo, cuando son obras menores, puede ser semestral, ¿no? Por ejemplo, un punto a sacarlo en los 6 meses de ejecución, de acuerdo a mi cronograma programado de ejecución, lo hago un punto. Mi norma aplicable, ya sabemos, el ECAT aire, y acá el responsable de la implementación, ¿quién es? El contratista y el supervisor ambiental. Pero acá no solamente se trata de aire. Vemos el tema de ruido, el tema de el agua, el tema del agua más que nada. En mi etapa de ejecución antes y después de que se haya ejecutado, si se ha hecho alguna afectación, por lo menos sacar par de puntos y verificar si concuerda y no concuerda, con el fin de qué, de emitir nuestros reportes de compromisos ambientales. Nos dice poner un plano de monitoreo georreferenciado. Entonces, yo como les dije antes, para hacer mi plano de ubicación ya voy a tener una plantilla, ¿no? Toda la línea de conducción y posterior a eso paso a lo que es el tema de la identificación de puntos en mi plano. Lo hago bonito, una leyenda, lo establezco en mi plano de monitoreo y se presenta. Entonces, ¿para quién es más entendible? Para el evaluador y tanto para el contratista que va a ejecutar. Esos son puntos muy importantes. Ya, a ver. En el campo 10, los planes y cronogramas del proyecto. A ver, en el plan de contingencias, ¿qué estipulo, no? ¿Debo tener mi estipulación a qué? ¿Riesgo de qué? De conflictos. De afectación a los sistemas existentes en caso tengan agua y desagüe. ¿Riesgos de qué? Si ejecuto en tiempo de lluvia, ¿qué debo hacer? ¿Una paralización?
¿Para qué? Para no afectar mi ruta de ejecución y no llegar a una ruta crítica. ¿Quién es el responsable? Igual el contratista y mediante su especialista. El plan de cierre, igual. Mi actividad, que es, digamos, cierre de patio de máquinas. Ahí puede ser una revegetación con cerco vivo, ni petar, entre otros, ¿no? Y el cronograma y presupuesto. El cronograma, ¿quién te lo da? Es a nivel de expediente, ya te lo dan. Porque en ahí se establece, ¿no? De todos tus partidos ejecutar, cuántos días, en qué tiempo. Mi presupuesto igual va en torno a mis actividades. Si yo planteo dos monitoreos en todo el tiempo de ejecución, hago mi cotización y lo estipulo en mi presupuesto. Hago mi cotización de contenedores, lo estipulo. Hago mi cotización de maderas, lo estipulo, de barandas, de mis baños tipo Disal, en caso voy a implementar mis riegos periódicos, cuánto de agua voy a gastar, va a ser no potable, potable, voy a traer una cisterna, qué equipos está proponiendo el contratista. O sea, en base a eso sale mi presupuesto. Mi limpieza de final del terreno, entre otras actividades que se pueden dar. Y lo último, como tema importante, es el cronograma de elaboración de reporte de cumplimiento de compromisos ambientales. ¿Quién nos pide esto? El Ministerio de Vivienda a través de su Dirección General de Asuntos Ambientales. Entonces, cuando yo empiezo a ejecutar mi obra, ¿qué debo hacer lo primero? ¿Sabes qué? Ya te dieron la buena prueba, vas a empezar el 30 de diciembre o cualquier fecha a ejecutar. ¿Qué debo hacer yo como especialista ambiental propuesto? Registrar el tema del inicio de obra ante la Dirección General de Asuntos Ambientales con el código SNIP. Y entonces ellos me van a dar una aprobación mediante el sistema. Y yo también propongo en mi FTA, ¿no? Frecuencia de la elaboración de los reportes. Puede ser semestral, anual, pero si mi obra dura 6 meses, lo pongo semestral. Frecuencia de elaboración de los reportes de etapa de operación y mantenimiento. La entidad, eso puede ser anual. Ellos tienen una JAS, tienen sus funciones, tienen que hacer mantenimiento de sus sistemas de agua. Verificar el tema de la cloración, del tema de la petar, si cumple o no cumple sus eficiencias, hacer el monitoreo que a veces se deja propuesto con la entidad, si van a disponer un personal o no van a disponer, entre otros aspectos. Creo que esto es lo básico que se tiene que saber para llenar un FTA. Creo que con esto hemos acabado y voy a mostrarles una FTA que se ha cargado hace poquito. Es un proyecto completo que contempla desde su captación hasta una petal. Ya, y ahí lo vamos a verificar y ver todos los procesos que se ha estipulado en esta ficha técnica ambiental. Bueno, pueden observar, señorita. ¿Me escucha? ¿Se puede observar? Sí, ingeniero, se observa, pero ¿lo puedo acercar un poco? Sí, se observa, ¿no? A ver, como les dije antes, ¿no? Primero nos va a pedir los datos generales, que es el código SNIP, y nos va a dar el nombre del proyecto, la población beneficiaria, el nombre del administrador, quién va a ser, nosotros lo tenemos que llenar. En este caso es un proyecto que se ha hecho para las localidades en la selva, contempla redes de agua, desagüe y una petar, así como una petap. ¿En dónde? En las localidades de Machente y Trisolini, dentro del distrito de Aina, provincia de La Mar, Ayacucho. Nombre del administrado es la Municipalidad Provincial de La Mar, su representante legal, el alcalde, no, el titular, igual. A ver. Y el dato del profesional responsable, el especialista, su colegiatura, su dirección, su número de celular, su email y la declaración jurada que se descarga. Igual acá.
Por ejemplo, han subido un mapa de ubicación que contempla que unas coordenadas de Machente y Trisolini. Bueno, solamente se han considerado dos coordenadas, supongo que dentro del mapa de ubicación está contemplado todo eso, ¿no? Que han hecho un cuadro resumen de coordenadas y contempla eso. El tema de la situación existente. Por ejemplo, en esta, más o menos estuve investigando este proyecto que hace poquito estaba en tema de aprobación ante el ministerio, que ya existían las redes de agua, desagüe, pero por el tiempo de uso, ya, o sea, a su petar también ya ha colapsado. Entonces se plantea ahora nuevos sistemas. Se está planteando un sistema mediante tanque IMO, con filtro, en tres. El tipo de proyecto que es integral, porque contempla agua y desagüe. La descripción de los componentes proyectados, ¿no? Como les dije, desde su captación hasta su disposición final. ¿El proyecto contaba con disponibilidad hídrica? Sí. Tipo superficial. La captación es tipo superficial. Número de captaciones es río y el caudal de captación es 3.3. Sistema de gravedad. Tipo de sistema. Cuando es con una petap, es por gravedad y con tratamiento. La petap, ¿qué contempla? El tipo de tratamiento es mediante un filtro lento. Caudal de ingreso es 3.3. Los componentes, como les dije, ¿no? Desde el sedimentador, su prefiltro, filtro lento, cerco perimétrico, esos son. Ahora, la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿qué contempla? Es un tipo de tratamiento hidráulico, el tipo de tecnología que es mediante filtros biológicos, el caudal del afluente, el caudal del efluente que va a ser directamente vertido al río, que es el río Machente, y el plano de la petar georreferenciado, ¿no? Con los componentes. Bueno, es como les explicaba, esta petar contempla cámara de rejas, desarenador, tanque IMO, flecha de secado, filtro biológico, cámara de inspección y descarga, cámara de contacto de cloro, instalación de tuberías dentro de la petar. Acá nos dan las eficiencias que supuestamente que se están proyectando para los parámetros que se va a analizar de acuerdo al Decreto Supremo 003-2010, MINAM, que son los límites máximos permisibles para efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, el pH es una zona de selva, tiene un 7.8, la temperatura en la temperatura mínima es 22. Los coliformes termotolerantes que llega a 7000, la DQO 70, la DQO 130, los aceites y grasas y los sólidos en suspensión. Entonces, todos los parámetros se pone y de acuerdo al diseño que se ha hecho, sí cumplen, ¿no? Entonces, el tipo de disposición final del agua residual tratada. ¿Qué tipo de tratamiento es? Existen varios tipos, que es por infiltración, vertimiento. Y el caudal del cuerpo natural o tipo para que se va a vertirse, ¿cuál es? No, el río Machente. El río Machente, la categoría que es, de acuerdo a lo que el ANO nos establece en su resolución jefatural, la clasificación de cuerpos de agua, el ANO lo clasifica como tipo 3, este río Machente. Ahí nos da las coordenadas, norte, este, el caudal del río y el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el 4, en el tiempo de ejecución del proyecto de la obra, ¿cuánto tiempo me da de acuerdo a mi cronograma de ejecución físico de la obra? Son 6 meses. También se adjunta el manual de operación y mantenimiento. ¿Y quién se encarga de esta operación y mantenimiento? Como les dije, la JAS y la Municipalidad Provincial. En este caso de la mar, ¿no? Bueno, acá en el punto 5, las características de la zona de emplazamiento del proyecto. ¿Qué nos quiere decir? Es como mi pequeña línea de base dentro del área del proyecto.
Y acá el que hay en la ficha contemplado, el factor ambiental, suelo, agua, flora, fauna, aire social y paisaje. En el suelo, ¿no? Es el área, en el área de estudio presenta un relieve generalmente accidentado. El paisaje en mayor proporción es de abundante vegetación tipo tropical y montañoso. Presenta extensiones de cultivo en su mayor parte dentro del área de influencia del proyecto. Entonces, así cada componente lo describe. En el tema del agua, igual de dónde se va a captar, cuánto es el caudal, en la flora, qué tipo de vegetación tiene, si ya tiene vegetación arbórea, arbustos, herbáceas, si tiene áreas de cultivo de coca, café, coca, entre otros. Igual en la fauna, ¿no? Si hay animales silvestres, cuáles van a ser afectados, si se va a hacer en la captación de haber animales, o sea, en el aire, en factor aire también, qué tipo de contaminantes se van a dar, si hay una industria o no, o sea, de acuerdo a su sistema que nosotros observamos en campo, igual en el tema social, qué es lo que pasa en el paisaje. Bueno, acá también igual tiene en un plan que se ha hecho, un pequeño taller de participación ciudadana, en donde de seguro ellos han hecho una pequeña explicación, ¿no? ¿Cuáles son los componentes a ejecutar y en dónde? ¿Cuál va a ser su disposición final? ¿Qué medidas van a tomar? Las actas de libre disponibilidad, las actas de lo que es el apoyo, puede ser en diferentes, de acuerdo a las actividades, entre otros. Y acá, como dije antes, la descripción de los impactos ambientales va desde la ejecución hasta el tema de cierre y abandono. Por ejemplo, acá contemplan, ¿no? Generación de ruido por el uso de maquinarias en el área de influencia del proyecto. Alteración de la calidad de aire por emisión en particulado. Contaminación del suelo por residuos de construcción generados en las etapas del proyecto. Posible alteración de la calidad del agua por inadecuada disposición de los residuos sólidos. Riesgo en accidentes de obra dentro del área de influencia. Alteración del tránsito vehicular y peatonal. Generación de olores desagradables en la etapa de operación y mantenimiento. Generación de residuos sólidos. Entonces, todos estos impactos que me mencionan en el siguiente capítulo que me da, las medidas de mitigación. Por ejemplo, acá. A ver. A ver, por ejemplo acá, ¿no? Alteración de la calidad de aire por emisión de gases de combustión. ¿Qué tipo de medida propone? Es una medida tipo preventiva. ¿Quién es el responsable? Como les dije, ¿no? El contratista y el supervisor ambiental. Entonces, ¿qué nos dicen, no? Toda maquinaria, ¿la medida cuál es? Toda maquinaria y equipo que se utilice deberá estar en buen estado de funcionamiento y contar con un adecuado mantenimiento para reducir la emisión de gases al medio. ¿Esto a qué me lleva? Que mis maquinarias que voy a contratar y que yo propongo al momento de ejecutar la obra deben tener por lo menos una inspección técnica vehicular. No deben tener una antigüedad mayor a 5 años, 4 años, 3 años, de acuerdo a lo que te proponga el contratista. ¿Quién se encarga en la etapa de ejecución? El contratista y el supervisor ambiental. Si yo tengo desde mi cantera hasta mi tramo existente que voy a mejorar el terreno, se plantea que los riegos periódicos mediante cisternas o en caso de redes. Se va a sacar el material para las zanjas y a veces dan zanjas mayor a 3 metros, 1.50, 2. A veces cuando hay diferencia de pendiente, te pide más. Entonces, todo ese material que sacas genera polvo. Entonces, ¿cómo mitigo esto? Con los riegos periódicos, ¿no? Es una medida. Por ejemplo, acá otro, en el tema del agua. Alteración de la calidad del agua por residuos de construcción o residuos sólidos. Entonces, yo propongo mi señalización.
Mando a diseñar mi señalización en temas de protección de medio ambiente, no botar residuos sólidos al agua, no contaminar el agua, cuidar la flora y la fauna, mis letreros de regulación vial, carros no podrán transitar por acá, obras a 100 metros, a 50 metros, o sea, digamos, zona de desnivel en caso se hayan hecho cortes. O sea, todas esas medidas se establecen acá en este componente. Los restos que se van a eliminar, igual acá se contemplan, ¿no? A las escombreras o los DME, que nosotros comúnmente lo llamamos. Igual acá han considerado para la etapa de manejo de residuos sólidos la cantidad de materiales en ejecución. Por ejemplo, acá mencionan la cantidad de residuos sólidos. Escombros, excedentes de obra, maderas, bolsas de cemento, plásticos, envases de combustible, restos de comidas, cantidad calculada, 130 metros cúbicos durante la ejecución de la obra. ¿Cuáles son mis dispositivos de almacenamiento? Acá contempla contenedores, el contratista y el supervisor de obra. Y es una EPS de residuos sólidos. O sea, de acuerdo a mi cantidad de residuos, ellos también plantean qué tipo de disposición va a tener, ¿no? Igual acá, en el plan de monitoreo arqueológico en ANS, como les decía, para su etapa de operación y mantenimiento, para su etapa de ejecución. Por ejemplo, acá en la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? Según el ANA, según el Protocolo Nacional de Monitoreo de Flujos de Agua, nos dice, ¿no? Si tengo un vertimiento, ¿qué es lo que debo hacer? Planteo mi monitoreo 50 metros río arriba o de acuerdo a mi tipo de río que es, de acuerdo a la forma del río caudal, propongo, ¿no? Eso ya es un tema de criterio de cada especialista. Si yo veo que el flujo de agua es mayor a 5 o 6 metros cúbicos por segundo, un caudal de 2.3, 2.4, no le va a hacer nada, pues. O sea, en caso de que sea una pequeña fuente de agua, ahí sí puede generar una afectación al cuerpo, ¿no? Pero para eso tenemos el tema del estudio de caracterización, si va a afectar, no va a afectar, cuántos metros abajo se va a hacer la disolución de contaminantes, el estudio del cuerpo receptor, en qué rango de sus parámetros están. Entonces, en este programa de monitoreo, ellos plantean que se va a hacer dos puntos de monitoreo, aguas arriba y aguas abajo. De acuerdo a Ley Cagua, que es el Decreto Supremo 004-2017, MINAM, y contempla los parámetros, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? Nitratos, nitritos, sulfatos, sólidos totales, coliformes, DQO, DBO, turbiedad, pH, metales pesados, entre otros parámetros que se consideren en este plan de monitoreo. Y ahora, en ejecución, por ejemplo, acá, un tema, mira. En la ejecución de agua, igual contempla, pero en el tema de la captación. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a ejecutar mi obra, lo primero ¿qué es lo que debo hacer? Solicitar mi permiso ante el ANA, que es, de acuerdo al TUPA, solicitar el tema de autorización de ejecución de obras e infraestructuras hidráulicas en cuerpos de agua. Entonces, pago un TUPA, hay una inspección de campo. Allá sí puedes iniciar a ejecutar tu componente de captación. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso constructivo? Hay bolsas de cemento, hay madera. Si voy a utilizar maquinarias menores, que es, digamos, generador eléctrico para el tema del rotomartillo para demoler, estoy utilizando gasolina, aceites. Mis maquinarias menores van a utilizar lo que es el trompo aceite, combustibles, entre otras cosas. Entonces, ¿qué debo hacer? Se plantea acá, ellos plantean un monitoreo en la etapa de ejecución, que es en la captación, ¿no? ¿Quién está encargado? El contratista y el supervisor ambiental. Igual, los parámetros que te dan son de acuerdo a lo que ellos han creído concerniente. El tema del aire, igual. Ruido, contemplan, y el tema del aire en dos puntos. Por ejemplo, acá lo contemplan en la Petare y en el centro poblado de Machente, ¿no? ¿Qué parámetros? El PM10, PM2.5, el NO, el CO, el SO2. Entonces, ¿y su normativa? Ya saben, el Decreto Supremo 003-2008, el 085-2003,
que es el tema de ruido. Entonces, igual, todo contemplan y lo presentan, ¿no? Acá tienen un plano de ubicación de las estaciones de monitoreo. Igual, seguro debe estar contemplando. Si se va a poder ver, lo pueden descargar. Se les va a pasar este archivo para que lo puedan descargar. Igual, en los planes de contingencia, como les dije. Por ejemplo, ¿cuáles son, no? Ya puede ser por las interrupciones del sistema de agua y alcantarillado, alteraciones sociales, inundaciones, deslizamientos. ¿Por qué consideran inundaciones y deslizamientos? Al costado de este centro poblado de Machente hay un flujo de agua que es constante y todos los años siempre genera lo que es tema de deslizamientos, se lleva la carretera, el tema de deslizamientos también, la afectación a las carreteras, no hay constante paso vehicular. Entonces, ellos contemplan esas medidas con el tema de que no que ellos quieran sacar dinero, sino eso genera retrasos. Si yo mi cantera, digamos, tengo en San Miguel, me va a repercutir en qué, en mi traslado de material. No tengo materiales, no tengo arena, no tengo agregado, no tengo cemento. ¿Cómo ejecuto mi obra? Como ejecutor estás llegando a una ruta crítica, estás afectando al presupuesto, estás pagando mano de obra, maquinaria, todos los insumos están en el aire. Entonces, tú como contratista tienes que ver también esa parte, no solamente en establecer tus medidas, sino dar también una justificación adecuada. Por eso es que se considera estas actividades, ¿no? Que debemos tener en cuenta sí o sí. El tema de alteraciones sociales, igual, paros. Hace muy poco, ¿no? Hubo un paro. Transportistas, 3 días. Todas las obras que estaban ejecutando, no ha llegado cemento una semana. ¿Qué genera eso? Retrasos, gastos, pago de personal. O sea, influye mucho el tema de estas actividades para que se pueda implementar un plan de contingencia. El plan de cierre y abandono en la etapa de ejecución de obra. Desmontaje, desmantelamiento de obras temporales y campamentos. Entonces, acá hay el tema de todo lo que se ha ejecutado. Revegetación del área afectada por las actividades del proyecto. En caso de MIPETAR, puedo reforestarlo con un cerco vivo mediante plantas o de acuerdo a mi zona, qué tipo de plantas puedo poner. Limpieza general del área de influencia. Si yo termino de ejecutar, tengo restos de madera, concreto, al lado de mis buzones, mis triplays que he armado, mis señalizaciones de seguridad, mis letreros de medio ambiente, mis cintas de seguridad, mis mallas, entre otras cosas. Por ejemplo, un punto muy importante acá también es, ¿qué hago con todo ese material, no? A veces es, como decir, el sobrante de toda la ejecución. O hacer una pequeña acta, redactar ante la comunidad y darles una donación. ¿Qué pasa? Ellos ya como autoridades de ahí, de la zona, ya saben qué hacer, se reparten, cocinan, no sé, un montón de actividades que ellos pueden hacer. Otro punto, una otra actividad es la clausura de letrinas sanitarias. En caso yo he implementado el tema de lo que son mis baños típicos, que son solamente haces un pozo, lo haces una madera, lo tapas. ¿Qué debo hacer, no? Echar con cal, sus mantenimientos. O sea, es un proceso. Igual, desmantelamiento, desmontaje de obras temporales y campamentos. Si yo construyo un campamento, a veces la comunidad dice, no, ¿sabes qué, señor? Déjame. Igual, se hace un acta y le entregas a la comunidad. No te haces problemas porque igual ellos lo pueden utilizar, digamos, para sus reuniones, porque estás dejando maderas, estás dejando listones, calamines, estás dejando bastantes materiales y ellos prefieren que tú dejes esos espacios temporales que es de para campamentos, patio de máquinas o almacenes, ¿no? Ellos prefieren que tú le dejes como, digamos, como una donación para la comunidad. Y bueno, el cronograma y presupuesto de la implementación de las medidas. Como les dije, el presupuesto va en torno a mis actividades. Yo debo plantear de acuerdo a lo que yo propongo como especialista ambiental. O sea, no puedo decir que sí me va a generar estos impactos cuando ni siquiera habéis ido a campo. No puedo plantear un monitoreo de mi cuerpo de agua si no tengo un flujo de agua. No puedo plantear un tema de monitoreo a veces, con el tema de que a veces, no, o sea, son muchos factores que influyen, no se puede plantear.
Todas mis partidas deben ser justificadas y hacer mis especificaciones técnicas. En mis especificaciones técnicas me dice cómo debo ejecutar esta obra. En mi cronograma de ejecución me dice, no, si yo tengo un presupuesto de 100 mil soles, ¿cuánto debo ejecutar en el primer mes? 30 mil soles, 20 mil soles. Si mis partidas dice capacitación en seguridad, a la primera semana de obra debo implementarlo. A la segunda semana exagerando, formar mi comité, hacer mi capacitación en medio ambiente. Hay otros que a veces están en la selva y les gusta entrar a cogerse a las chacras y eso está prohibido. O su gallinita la han visto, lo han matado. O sea, eso genera un conflicto en todos los procesos constructivos. Y no solamente es acá, cualquier contratista le sucede eso. Entonces, para eso, las capacitaciones, el tema de implementación de residuos, de mi botiquín, de mi extintor, de mi centro, el del tema de COVID, ahora que está el tema de COVID se ha surgido nuevamente. O sea, todas esas partidas se ponen en torno a mis actividades. Como les dije, ¿no? El tiempo de los reportes de los compromisos ambientales, 15 días antes de finalizar la obra. Si mi obra duró 6 meses, lo pongo 15 días, voy a emitir un comunicado. El conducto regular es el contratista, mediante su especialista, arma todo el informe, todas las partidas justificando en un informe. Ahora la DGA ya ha emitido un propio modelo de informe para entregar al ministerio y verificar el cumplimiento de compromisos. Entonces, hago un informe, presento la supervisión a la entidad y la entidad lo remite al Ministerio de Vivienda a través de su Dirección General de Asuntos Ambientales. Y se termina de reportar estos compromisos y verificar, ¿no?, por el especialista que está a cargo, que vaya a verificar a campo, o las fotos son las que dan indicios a que se ha cumplido por lo menos lo básico, ¿no? Implementación de tachos, señalización, pases peatonales, tranqueras, el tema de lo que es los monitoreos o lo que contemples en tu presupuesto se debe cumplir, nada más. El tema de los reportes de operación y mantenimiento, igual que deben ser el tema de las JAS y el representante legal, se ha considerado anual. Entonces, ellos son los que emiten esos reportes. Estimada, creo que con eso sería todo. No sé si hay algunas consultas.